El alcalde del municipio de Yondó fue nombrado presidente del programa del PD del Sur de Bolívar. Ante este cargo, el mandatario Fabián Echavarría presentó algunos alcances al presidente de la República de Colombia. Este es uno de los momentos de la intervención realizada en mesas de PD. Entendiendo los factores de producción, el primer criterio sobre el concepto de tierra nos plantea un escenario de catastro multipropósito. El 36% del territorio que representamos necesita ordenamiento y en ese sentido se requiere de un plan de choque para sacar adelante las 170 iniciativas de catastro multipropósito de nuestros territorios. Asimismo, el alcalde expresó que esta reunión fue primordial para la construcción productiva vial y otros sectores desde los municipios del sur de Bolívar. Establecido una ruta de trabajo para reactivar la aprobación de proyectos importantes en materia de inversión desde el Sistema General de Regalías para las iniciativas que estaban viabilizadas. En este sentido, el próximo 20 de mayo se van a aprobar cerca de 130 iniciativas que tienen una apropiación cercana a 1.8 billones de pesos que se van a traducir en inversión social, se van a traducir en desarrollo para la infraestructura productiva, la infraestructura vial y en general dignidad y desarrollo para nuestra gente. Se espera que a través del programa de desarrollo con enfoque territorial de los municipios se pueda implementar estas propuestas para el beneficio de las comunidades rurales. Asimismo, recorrieron algunos municipios con el propósito de avanzar en los procesos de planeación de importantes iniciativas viales.